Volvimos, familia. Primer partido del 2024 con un nuevo equipo que aún no tiene nombre, ni patrocinador, ni nada más que amistad. Lo más importante a nuestra edad ya, que debemos de cuidar con quién jugar y dónde jugar. Nada más que canchas. Las canchas de Don Benjamín del Alba del Picacho. Y como siempre, el gatico poniéndose los guantes tarde. Aquí poniéndonos los Adidas Copa. Buenísimos los guantes. Bueno, aunque siento que me faltó el prelavado, tengo que ser sincero, Para todos los que extrañaban a la UCA, la que despeluca, pues bueno, vamos a contar nuevamente con Vicente, con Gustavo, con Alvarito, con Ortega, con Orteguita. Y bueno, llegando tarde como siempre con la UCA y calentando sobre la marcha ahí los desplazamientos laterales. Bueno, gatito, ya con eso, no tanto, hay que economizar energía, no te me desgastes. Siempre un pie adelante y uno atrás. Para saber si vamos o no vamos, si retrocedemos o salimos con todo. Faltita a continuación. Balón parado. Esta jugada la voy a dejar correr. Fíjense bien. Tomen el tiempo, más o menos cuántos segundos. Pero en que se reanude una jugada de balón parado, son entre 20 y 40 segundos aproximadamente, lo normal, ¿no? Quitando cuando se empiezan a empujar y hay tarjetas amarillas, cosas así. Un balón parado básicamente se detuvo el tiempo y tú tienes que seguir ubicado en la posición donde se quedó la jugada. Aquí te da para acomodar la barrera desde el centro sin ni siquiera ir al poste. Si esas jugadas de balón parado no puedes acomodar dos tipos desde el centro de la portería, salvaguardando los receptores, pues bueno, lo que jugamos nunca sirvió de escuela, nunca nos aprendimos las distancias ni a calcular dónde pasa el balón al lado de la barrera. Aquí tuvimos que cambiar del balón porque está flojísimo. Ya teníamos un balón con el que sí se podía jugar y se notaba. Lo que me encanta del equipo, que va a haber mucho juego de pies. Sí tenemos salida y eso me gusta, que vaya a haber compañeros con los que se puede jugar a la pelota y que te tienen la confianza, sobre todo. La clave para jugar de falso 4 es siempre tener en cuenta que tenemos un plan B, y es revolearla a las bandas. A continuación, el regreso de Jorge Satabarrieta, su primer gol después de una lesión. Regresa después de 6 meses Jorge Satabarrieta. Continúan las acciones acá. Siempre hay que espejear dónde tenemos los postes y dónde nos agarran. En ocasiones no quedamos en la mejor posición de la bisectriz. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Cuál partido? Y aquí el 2-0, un penalti. También hay que jugar con el reglamento. Saber que aunque la controlamos con el pie, la podemos meter al área y volver a tomar la pelota. Juguemos con el reglamento también. Aunque no lo crean, pidió mano el delantero en esa jugada. Y aquí Vicente, haciendo de las suyas. No se venzan. Cerca la bala, pasó al ladito. Y a continuación, la siguiente aportación de Jorge Armas es buenísima. Se la regresas. Que de cierto modo tenía razón.
Nah, mentira, Vicente. Comenta. Nuevamente otro disparo. Probando el grip URG 2.0 del Adidas Marine Rush. Guante muy, muy ligero. Mira, vengan. Espérate, nomás va a pegar algo. Sí se ve. Esta estuvo buenísima. Lástima que no la supo aprovechar mi Armandito. De un bote se la dejé para que la mandara afuera. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! Primer tiro de esquina. El primer tiempo ahí. Gustavo, siempre a primer palo vas a estar. Ese despeje se la pusimos en el hombro a Jorge. Casi se lo dislocamos, por cierto. Y a veces no es necesario tomarla, darle salida con los pies. Rapidez a la salida. Para los que jugaron básquetbol, ahí ganamos un rebote. A veces no es necesario ir al choque. Si sabemos que con las manos podemos ganar por encima de la cabeza del receptor. Bueno, se acabó. Vámonos al descanso. Primer tiempo, arriba 2-0, los sin nombre. Y si a ti como a mí te encantan las camisetas de fútbol, acá te dejo un sitio donde puedes encontrar un extenso catálogo para elegir desde lo más nuevo hasta los clásicos que nunca mueren. Además, con el código de descuento EC10 obtendrás un 10% de descuento en tus compras. Un sitio 100% confiable. Para los que extrañaban a la que despeluca, ve nomás, ¿eh? Oye, si tenemos... Y les trajeron ambulancia de una vez, ¿eh? Mira lo que les trajeron, ¿eh? La mandó en la clínica. El HGZ número 2. Muchas gracias. Siempre en los mejores. Aquí estos dos poniéndose de acuerdo con las cláusulas del contrato. Par de grilleros, los dos. No cambias. No, nunca pensé que no ibas a venir. Te extrañé, gatico. ¿Eh? Qué bueno que no me volviste. Nada, ¿qué va a pensar la gente? ¡Míralo! Ahí está Alvarito también, miren, de la UCA. Mi Alvarito. Mamado, ve nomás, ¿eh? Bueno, gatico, basta ya de tanto parloteo y vámonos al segundo tiempo. Nos cambiamos de guante, optamos ahora por el gatiguante en el segundo tiempo. No me sentí muy cómodo con el Adidas, quizá le faltó el prelavado, pero no sentí ese agarre de enamoramiento de un guante nuevo. Vamos a ver si después, haciéndole el prelavado, tienen que dar el rendimiento que prometen. Otra vez, arriba la Virgen, vamos a revolearla. Es más fácil quitar una puerta que poner una puerta. Por eso es más fácil ser central que delantero, creo yo. Porque tienen para revolear de no sé cuántos metros cuadrados. Aquí tenemos problemas de configuración de la GoPro. Me di cuenta tarde de que la tenía en modo estrecho. En modo estrecho, y eso hizo que se veía muy corta la imagen. Y cuando se calienta la GoPro con el sol, es muy difícil manipularla con el touch. Inclusive a veces se pone negra. Sí les afecta a las cámaras, a las GoPro, vean, ya se ve muy reducido, no tiene... ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? Bueno, para eso son los amistosos, para ver cómo regresamos de las fiestas navideñas. Aquí Jorgito no la revolvió, la dejó botar y pues... entró el delantero. Seguimos con los problemas ahí, entre que nos ponemos el guante y queremos configurar de manera correcta la cámara, que no la tenemos en gran angular, que es como normalmente grabo con la configuración de gran angular. Hasta que me di por vencido y dije, no, ya, me van a meter un gol por andar jugándole al Enrique Segoviano. Ah, esa sí, la pared iba bien rinconera con la manita. Y me di un cabezazo en el poste.
pancita, ahí. Toma baja, como dicen en Argentina. Embolse, toma baja. Qué sé yo. Recuerden siempre tener una pierna adelante y una atrás para tomar una decisión, ya sea frontal o dorsal. O sea, hacia adelante o hacia atrás. ¡Ah, el gatiguante, eh! Tiene la piernita siempre adelante y atrás, sin puntas. Otra toma de la jugada pasada. Sí, el gatiguante, la verdad ya me sentí muy cómodo con él. Sobre todo con el gel antiderrapante que tiene por dentro. Y aquí una jugada que me regresaron, no se ve. Insisto, la configuración no nos da. Y de un despeje, armamos un contragolpe. Ahí la rescató bien Miki. No prosperó, no cayó en gol, pero es importante tener ese trazo largo para ayudar a nuestros compañeros a armar contragolpes. Insisto, mucho juego de pies vamos a tener con la UCA. Se presta, digo, los compañeros, la cancha. Me gusta jugar con los pies. Recuerden que si existe el falso 9, ¿por qué no existe el falso 4? Hay que jugar de falso 4 también. No todas, porque ya se la saben. También no. No hay que arriesgar de más. Y aquí, qué vergüenza, qué oso, ¿eh? Me jalaron los enanos. ¡Epa! Aquí en estos casos se finge demencia y ya está. Y aquí Jorge Satabarrieta reclamándome que dije que yo. Finjan demencia en esas jugadas. Rosita Peralta. Por suerte no pasó a mayores ninguno de los dos córner. Y bueno, familia, terminamos nosotros 5, ellos 5. Partido amistoso. Aún no tenemos nombre, qué vergüenza. Bueno, familia, vamos a hacer entrega del MVP del día de hoy, ¿no? Al 4, ¿va? Fuerte el aplauso, por favor, a mi querido 4. Hoy sus coronas van en el... Hace ruido, ¿eh? Michelado no, porque se me echa pedrada con la salicita. Un placer estar aquí conmigo con ustedes. Ah, familia, aprovechando, no tenemos patrocinadores. Si alguien, no tenemos ni nombre ni patrocinadores. No, es increíble esto, ¿eh? Así que alguien se quiere montar a esto, ya saben, ¿eh? Cremería nueva, en carnes frías es nuestra especialidad. Cremería nueva. No, de hecho dijo que quería seguir y aquí con ella. Preci. No, no. Don Preci Edgar, les presento al nuevo presidente de la UCA. Eso es. Edgar Iglesias. Edgar George. Edgar George. Hugo Sánchez.